Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión y cobertura especial nuevamente por el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Hoy, martes 10 de agosto, seguimos con grandes actividades en el marco de nuestro 43 aniversario de esta gran institución, esta noble institución, por supuesto, que ha marcado la educación media superior en el estado de Chiapas y en todo el sureste. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana porque hoy estamos arrancando el segundo foro virtual de prácticas innovadoras. Sin duda, todas estas actividades son importantes para fortalecer la formación académica y sobre todo preparándonos y actualizándonos para atender mejor a nuestras y nuestros estudiantes, que son la razón de ser en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Soy Efraín Meneses y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen y que nos saluden. Ya tenemos a bastantes seguidores y vistas el día de hoy. Gracias por estarnos viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Pueden compartirnos en sus redes sociales para que sigamos haciendo esta réplica con esta información tan importante y tan interesante. Entonces, hoy arrancamos este segundo foro virtual de prácticas innovadoras, que es de suma relevancia para todos los que somos parte del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Como bien sabemos, el desarrollo integral de los estudiantes, y también tenemos este compromiso de generar hombres y mujeres reflexivas, analíticas, con pensamiento crítico, responsables de ellos y la sociedad en la que viven, activos y también participantes de la solución de problemas actuales, con visión ética, con sentido de justicia y con cultura de paz. Y con esa visión, precisamente la dirección académica invita a todos los docentes, a todas y a todos los docentes, a crear prácticas innovadoras en su quehacer diario frente al aula, con la finalidad de lograr los objetivos y aprendizajes esperados en nuestras y nuestros alumnos. Por eso este segundo foro, que se llevará a cabo durante varios días, es de mucha relevancia. Vamos a saludar a las autoridades e invitados de honor que nos acompañan esta mañana, que sin duda pues fortalecen precisamente todas estas actividades. Saludamos primeramente y le agradecemos su presencia a la maestra Ixchel Valencia Juárez, de la Dirección de Coordinación Académica, Dirección General de Bachilleres. Maestra Ixchel, buenos días, qué gusto saludarla. Buenos días. Gracias por estarnos acá esta mañana, gracias. Está con nosotros la ponente de la primera conferencia magistral esta mañana, la doctora Loretta Graciano Brining. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, la saludamos. Hola, placer estar aquí. Gracias, muy amable, es un placer también tenerla con todos nosotros. Saludamos, por supuesto, a la anfitriona y directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes. Doctora, muy buenos días, qué gusto saludarla. Gracias, Efraín. Muy buenos días y un saludo y bienvenida a todos y a todas a este evento. Muchas gracias. Gracias. Está con nosotros también el ingeniero Luis Alberto Hernández Zambrano, director académico del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Efraín. Muy buenos días, doctora Nancy, doctora Loretta, maestra Ixchel. Es un gusto siempre poder saludarles y aún más cuando se tratan de estos temas donde alude al acuerdo 447, donde se establecen las competencias docentes, y una de ellas es precisamente esta, ¿no? De que nuestros maestros adquieran nuevas prácticas. Estamos seguros que será de mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Saludamos también a la maestra Luisa López Antonio, subdirectora académica del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Maestra, buenos días. Muy buenos días, maestro Efraín, doctora Nancy, muy buenos días, maestro Ixchel, y a todo el presidium, a la ponente magistral que vamos a tener el día de hoy, comunidad de aprendizaje. Estamos muy, muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes este segundo foro de prácticas innovadoras. Que sea de mucho éxito. Gracias. Gracias. Y precisamente tenemos a varios ponentes de estas prácticas exitosas que estarán participando durante varios días. Saludamos así ligeramente también esta mañana, que ya se encuentran conectados con nosotros. Por ejemplo, la maestra Claudia Elizabeth Ramírez Domínguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí participando con todas y todos ustedes. Gracias, muy amable. Está también con nosotros el maestro Diego Berzaín Villarreal Aguilar. Maestro Diego, buenos días. Estamos pendientes todavía del maestro Diego, que ya en unos instantes va a estar con nosotros. La maestra Norma Lorena Román Vega, muy buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarla. Buenos
buen día, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los que nos están viendo en este segundo foro de prácticas innovadoras. Perfecto, gracias. Bueno, pues más adelante vamos a estar con todos ustedes y que nos van a compartir estas experiencias que sin duda serán muy gratificantes y muy importantes para tener la réplica y tener mejor acercamiento con nuestras y nuestros estudiantes. ¿Qué les parece si escuchamos el mensaje de bienvenida a este importante evento a cargo de la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, la doctora Nancy Leticia Aranda Reyes? Adelante, doctora, gracias. Gracias, Efren. Pues bueno, como bien dijiste, en el marco del 43 aniversario del Colegio de Bachilleres de Chiapas, desde ayer, que fue el día de aniversario, pues estamos celebrando este acontecimiento con mucho trabajo. Entonces, quiero dar la bienvenida a las y los docentes que nos ven a través de las redes sociales de las 9 coordinaciones de zona, saludar a todos los coordinadores, coordinadoras, directores y directoras del Colegio de Bachilleres de Chiapas. De manera muy especial a Ixchel Valencia, quien es la directora de la Coordinación Académica de la DGB, y por supuesto a Loreta Graciano, a la Dirección Académica de Covach, al ingeniero Zambrano, a la maestra Unice, todos organizándonos con el fin de realizar este evento que nos va a permitir analizar, reflexionar sobre nuestra práctica educativa. Yo creo que la nueva escuela mexicana nos plantea cambios fundamentales en la concepción de los procesos educativos. Este cambio fundamental le da al docente un papel protagónico. De ahí que la formación docente sea trascendental en el proceso de transformación de la práctica educativa. En este proceso formativo y en este cambio fundamental, el trabajo transversal e interdisciplinar es completamente necesario. Por ello, queremos anunciarles que la DGB, a través de la maestra Ixchel, por supuesto, se está trabajando sobre guías de trabajos para que los docentes puedan realizar este trabajo conjunto, transversal, interdisciplinar, y entonces pues sirva este marco para invitarlos a todos y a todas a participar en el enriquecimiento de estas guías. Ya el ingeniero Zambrano y la maestra Unice les harán saber el calendario de actividades que vamos a tener para enriquecer este trabajo que se está haciendo desde la DGB con la participación de profesores y profesoras de todo el país. También hemos invitado este día para iniciar estos trabajos a la doctora Loreta, que nos señala la importancia de la química de nuestro cerebro como ingrediente en la creación de ambientes propicios para el aprendizaje. Bienvenida, maestra, doctora Loreta, perdón. Y bueno, este foro lo hemos preparado, este foro de experiencias educativas, como evidencia de trabajo comprometido de nuestras y nuestros profesores para seguir fomentando en ellos el trabajo creativo y acorde a nuestros contextos. En las experiencias vamos a poder identificar que vamos caminando hacia un trabajo cada vez más interdisciplinar y transversal, como lo exigen los tiempos actuales. Así es que un agradecimiento especial a todas y todos los participantes. Vamos a estar de aquí al viernes mostrando estas experiencias y esperamos que este evento sea muy, muy rico para todas y todos los profesores del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Bienvenidos todas y todos. Gracias, doctora. Efectivamente, todas y todos bienvenidos. Será de mucho, mucho provecho este segundo foro de prácticas innovadoras. Y a continuación vamos a escuchar precisamente el mensaje inaugural a cargo de la maestra Ixchel Juárez, directora de Coordinación Académica de la Dirección General de Bachilleres. Maestra Ixchel, nuevamente, adelante, por favor. Gracias. Gracias, buenos días. Saludo a todas y todos los docentes que estarán participando en estos días en este segundo foro virtual de prácticas innovadoras.
También felicito a la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas y a su dirección académica por la organización de este tipo de eventos que fomentan el intercambio de saberes y de prácticas docentes. Y les envío también un cariñoso saludo de la maestra Ángeles Cortés Basurto, directora general del bachillerato. De igual manera, también saludo a la doctora Loreta Graciano, quien nos hablará sobre la creación de ambientes de aprendizaje emocionalmente amigables. Durante estas sesiones estaremos conociendo experiencias docentes sobre trabajo colaborativo, herramientas de apoyo al aprendizaje, aplicación de las artes, herramientas virtuales, fomento a la lectura, proyectos de reciclaje, entre otras experiencias. Todas estas pueden ubicarse dentro del currículo fundamental como del currículo ampliado que está proponiendo la nueva escuela mexicana. La Dirección General del Bachillerato ha promovido desde siempre entre la comunidad docente que utiliza sus planes y programas de estudio la transversalidad y la interdisciplina como herramientas fundamentales para lograr el aprendizaje continuo de las y de los jóvenes que cursan el bachillerato general. Y por esto, para mí es un gusto saber que las y los docentes de los colegios de bachilleres de Chiapas se han apropiado de estas herramientas en su práctica cotidiana. Durante este periodo de trabajo a distancia o de trabajo combinado, el reto ha sido mayor dadas las distintas condiciones y los distintos contextos tanto del alumnado como del colectivo docente. Es por esto que este tipo de foros cobran para mí mayor relevancia, ya que nos dan la oportunidad de conocer cómo es que las y los docentes adaptaron los contenidos de los programas de estudio a la nueva realidad educativa y trabajaron en conjunto para consolidar proyectos colaborativos, lo que ha derivado en prácticas educativas innovadoras que compartiremos durante este foro. Finalmente, la DGB les desea que estas jornadas de trabajo sean enriquecedoras y que permitan fortalecer el trabajo colegiado tanto dentro de los planteles como en el conjunto del Colegio de Bachilleres. Estoy segura de que estos espacios contribuyen a la consolidación de los principios de la nueva escuela mexicana en el aula. Finalmente, felicito a toda la comunidad del colegio por sus 43 años de labor educativa en beneficio de las y los jóvenes de Chiapas. Deseo de todo corazón que aprendamos mucho en estas jornadas y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Echel. Sin duda, con eso nos quedamos muy contentos, sobre todo porque viene Dirección General esta felicitación para toda esta gran familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Y como usted bien apuntala, pues hoy también será de muchísimo provecho este segundo foro de prácticas innovadoras. Gracias, gracias. Y bien, ¿y qué les parece si precisamente, bueno, agradecemos a las autoridades que nos están acompañando esta mañana en esta transmisión especial? Tal vez algunos por cuestiones de agenda y diferentes actividades tengan que retirarse, y los que amablemente se pueden quedar con nosotros y van a seguir esta transmisión, por supuesto, bienvenidos, gracias, y gracias por haber engalanado este acto inaugural del segundo foro de actividades innovadoras, de prácticas innovadoras, perdón. Así es que vamos a entrar de lleno con la conferencia magistral que tenemos esta mañana y que nos han preparado desde la dirección académica. La conferencia magistral es creación de ambientes de aprendizaje emocionalmente amigables. Les vamos a platicar un poco de nuestra ponente que nos acompaña. Estamos muy gustosos de que nos acompañe esta mañana. La doctora Loreta Graciano Brinning es escritora estadounidense nacida en Nueva York el 30 de octubre de 1953. Es fundadora del Inner Mammal Institute, el Instituto del Mamífero Interior, un prestigioso centro que facilita los medios para renovar nuestra neuroquímica mamífera. Es autora de libros como Hábitos de un Cerebro Feliz y Estrena tu Cerebro para aumentar tu serotonina, dopamina, oxitocina y endorfinas. Es autora de Beyond Cynical en Mammal, y Graciano también dirige un blog sobre neuroquímica en la página web Psychology Today. .com o .com. Sus trabajos se han difundido en diversas publicaciones sobre psicología y ha sido entrevistada en varios medios de comunicación de suma importancia en Estados Unidos. Es profesora emérita de la Administración de la Universidad del Estado de California, allá en Estados Unidos de Norteamérica, y como maestra y madre de familia, pues no estaba convencida de las teorías de la motivación humana, así que aprendió sobre la química del cerebro que compartimos con los mamíferos ancestros, y entonces todo le hizo sentido. A partir de ahí, ella empezó a crear recursos que han ayudado a miles de personas a hacer la paz con su mamífero interior. Sus obras incluso han sido editadas ya en 8 idiomas. Antes de enseñar, ella trabajó para las Naciones Unidas, incluso allá en África.
El Instituto del Mamífero Interior ofrece videos, podcasts, libros, blogs, multimedia y un programa gratuito de entrenamiento llamado 5 días para un buen inicio con los químicos de felicidad. Ante este escenario de nuevos retos, precisamente con esta situación que vivimos a nivel mundial, que ha afectado diversos sectores, uno de ellos precisamente que es el educativo, pues es por eso que los docentes de todo el país han tenido que desarrollar nuevas y mejores estrategias educativas que permitan vincularse con sus alumnos, como es el caso de la educación media superior. Y por eso, ante este escenario de nuevos retos, los docentes comprometidos con su pasión en su labor e imaginación han llevado a emprender nuevas formas de educar y mantener a los alumnos y también a padres de familia comprometidos con un buen desarrollo académico. Así es que por eso esta conferencia es de suma importancia para todos nosotros. Damos la bienvenida y cedemos los micrófonos y las cámaras, por supuesto, a la doctora Loreta Graciano Brini, que nos trae la conferencia Creación de Ambientes de Aprendizaje Emocionalmente Amigables. Adelante, doctora, muchísimas gracias y qué gusto que esté con nosotros. Hola, gracias. Es la primera vez que me introduce con la fecha de mi nacimiento. Entonces, saben que tengo mucha experiencia. Y esa información es mi trabajo desde muchos años de recursos. Estudiaba los monos después de mis años de enseñar para aprender más del cerebro porque las teorías no funcionaban tan bien con mis niños y mis estudiantes. Espero con gusto sus preguntas después, pero ahora voy a hablar mucho de las fechas, de los hechos. Ok, voy a compartir mi pantalla. ¿Lo vea? Sí, ok, bueno. Ok, y pues... Ok, creando ambientes de aprendizaje emocionalmente amigables. Pueden descargar esta presentación en mi página innermammalinstitute.org/español. Y tengo muchos recursos allá, videos también, y esa presentación es la primera. Se basa en mi libro Hábitos de un Cerebro Feliz, entonces voy a hablar de la teoría de una manera muy breve. Cuando nos sentimos bien, estamos liberando una química de felicidad, dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina. Pero es muy complejo manejar esos químicos. Entonces, lo más que puede aprender manejarlos en la juventud es más fácil después, pero nunca estudiamos esos químicos antes. Cuando sabes que activa esos químicos, es más fácil estimularlos en tu salón de clases. Y la idea no es que fluyan siempre. Vamos a ver que son pequeños chorros que arreglan la día. Y la meta no es por ser feliz cada minuto. Por la química de estrés, aún más. Vamos a hablar un poquito de la química de estrés, pero hay mucho más en mis recursos. Nuestros químicos de la felicidad están hechos para tareas específicas, no para fluir siempre sin ninguna razón. Otra vez, es mucho más explico en mis libros. Las tareas son evidentes en los animales de quienes hemos heredado nuestros químicos. Vamos a ver hoy la tarea específica de cada química para más saber cómo estimularlo en la clase.
Veamos el trabajo de cada químico, cómo podrías estimularlo más en la clase y los patrones neuronales que controlan los químicos y cómo podremos cambiarlos. Cambiarlo es difícil y es al fin, entonces eso es más en los libros. El sistema operativo mamífero es lo que necesitamos entender porque es el sistema que controla las emociones, pero no las palabras. Y por eso es difícil entenderlo porque no, el sistema no habla en palabras. Nuestros químicos están administrados por estructuras cerebrales que todos los mamíferos tienen en común. Ya conoce quizás esas estructuras, hipocampus, talamus, hipotalamus, amígdala. Pero los nombres no están importantes. Lo importante es que están la misma en los monos. Los humanos tienen algo más, un buen almacén de neuronas extra para alimentar este sistema operativo con información. Entonces, escoger la buena información para controlar las emociones es el importante, pero no es fácil porque esos neuronas están desarrollados por la experiencia pasada. Y es difícil cambiarlos. Tu cerebro mamífero libera químicas que te hacen sentir bien cuando ves algo bueno para tu supervivencia. Eso es la parte compleja. No pienso de supervivencia en palabras, pero mis químicas, mis emociones están basadas en pensamientos de supervivencia. Los químicos felices motivan al mamífero a conseguir recompensas que le ayudan a su supervivencia. Y cómo define sus estudiantes la supervivencia es por su experiencia individual, su experiencia pasada. Y vamos a ver que las experiencias sociales están vinculadas a supervivencia en el cerebro, especialmente el cerebro adolescente. Los químicos infelices como cortisol alertan al mamífero para alejarse de obstáculos a su supervivencia. Entonces, todo el día estamos alejando de obstáculos, de amenazas posibles. Y el cerebro es diseñado para alejarse, para evitar amenazas. Y eso es un pequeño conflicto con el deseo de avanzar hacia metas. Entonces tenemos que manejar los dos. Por el cerebro mamífero define la supervivencia de dos formas peculiares. Primera, se preocupa por la supervivencia de sus genes, aunque arriesgue la supervivencia de su propio cuerpo por la de sus genes. El ejemplo muy conocido es la madre que protege sus crías, pero con los adolescentes, las relaciones sociales están ligadas a la supervivencia y toman riesgos para más estar importante con sus amigos. Y esos riesgos están evidentes para los adultos. Se basa en caminos neuronales construidos en la juventud. Aún así, nuestra experiencia temprana no es necesariamente una buena guía de supervivencia. Entonces, ninguno se dice que voy a controlar mi vida
con caminos neuronales construidos en la juventud, pero cada una lo hace. Y lo importante es conocer mis propios caminos neuronales para más saber que están creados por mi juventud y no están la realidad. Es el desafío de la vida, es el desafío del cerebro humano. Por lo tanto, nuestros químicos fluyen por razones difíciles de entender. Además, cada fluido es muy breve. Necesitas hacer más para disfrutar más. Eso es el gran desafío. Cuando estoy feliz por un momento, el químico es metabolizado y nada más. Y tengo que hacer más pasos hacia otra meta para estimular más químicas de felicidad. Por eso estamos siempre buscando maneras de estimular más químicos con la sensación de que está una cuestión de vida o muerte. No pienso con mi cerebro verbal que es una cuestión de vida o muerte, pero por las emociones, por el cerebro mamífero, eso todo parece una cuestión de supervivencia. Y otra vez, por los adolescentes puede verlo, porque esos tienen menos experiencia para manejar ese cerebro. Veamos la buena sensación que nos provoca cada uno de los químicos felices: dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina. Y vamos a ver la razón por la que desaparecen después de activarse la partida desafortunadamente de la vida. Dopamina es la gran sensación de que una recompensa está a la mano. Por los animales es la comida. Por nuestros ancestros fue la comida también, porque tienen que buscar comida siempre, buscar agua siempre, buscar calor siempre para supervivir. Pero en la vida moderna, las necesidades físicas están más fácilmente logradas. Entonces tenemos que hacer otras cosas para estimular más dopamina. Tengo que buscar algo que creo en mi propio cerebro para abordar una meta para estimular mi dopamina porque ya tengo bastante comer. Mucha gente piensa mucho a comer por esta razón que nuestro cerebro es creado así. Dopamina libera energía para la búsqueda. Es por eso que sienta bien. Y cuando vea los estudiantes con videojuegos, pienso que es algo muy parecido a la búsqueda. Y tenemos en el mundo adulto otras búsquedas que libera nuestra energía, pero no es muy fácil hacerlo siempre y hay muchas decepciones y por eso es un desafío que tenemos que lograr. Cuando espero cumplir una necesidad, se desencadena la dopamina. Cumplir una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Cada una lo defina en su propio cerebro, desde su propia experiencia pasada, porque estos caminos neuronales están verdaderos caminos físicos y están muy individual, porque la experiencia pasada es individual,
aunque es más parecido también al uno al otro. La dopamina baja después de obtener la recompensa, por lo tanto, hay que buscar otra recompensa más. Y en el mundo adulto es fácil verlos, especialmente con los demás. Pero en mí mismo es difícil entender por qué estoy siempre buscando otra recompensa, porque se dice que no tienes que hacerlo, pero lo hace porque es el diseño de nuestro cerebro, es buscar porque en el mundo ancestral tiene que buscar para sobrevivir. ¿Cómo apoyar la dopamina en tu clase? Primero, crear metas porque la dopamina fluye cuando ves que estás abordando una meta. Crear metas públicamente por la clase o individualmente con cada estudiante, como la situación. Diseñar metas que se relacionen con las necesidades de supervivencia tal como las entienden los estudiantes, lo que incluyen las necesidades sociales. Por eso mucha gente crea proyectos en un grupo porque crean metas sociales complejo con decepciones y cortisol también para entender más administrar sus propias emociones. Definir los pasos hacia las metas y celebrarlos. Es muy importante definir los pasos porque es difícil. Queremos la dopamina ahora, pero si no fluye ahora, es difícil tomar la propia pausa. Pero los adultos pueden ayudar a los niños a definir los pasos y recompensar cada paso para desarrollar las caminos neuronales para la propia paso, por el propio paso. Cada experiencia con la dopamina en su clase crea expectativas positivas que facilitan tu activación la próxima vez. Están siempre desarrollando sus propias vías neuronales y es algo muy valable porque esos rutas neuronales duran toda su vida. Y eso es algo muy valable, crear expectativas positivas que duran. Oxitocina. La química oxitocina es comúnmente llamada el químico del amor o el químico de tocar. La oxitocina es estimulado por el tacto, confianza, nacimiento y sexo. Y el más importante es confianza, porque en el mundo animal no quiero abordar un otro si no tengo confianza, porque pueden morderme. Entonces, la confianza viene antes de todos los otros. Y en el mundo humano, estoy siempre buscando la confianza social y no quería abordar una situación si no tengo confianza. Y es un poquito complejo porque en inglés hay dos palabras diferentes, confianza en mí mismo y confianza en los demás. Entonces por la oxitocina hablo solamente confianza en los demás. Entonces, apoyo social es la oxitocina. Y apoyo social que espero, que siento seguro
que ese apoyo va a llegar, que es basado en mi experiencia pasada. Y no digo que necesitamos apoyo en cada minuto, pero eso no es la realidad de la vida. Tenemos que saber cómo crear una situación, un momento de apoyo social para estimular mi propia oxitocina cuando lo necesito. Yo puedo encontrar un poquito apoyo aquí y un poquito apoyo allá en el momento, en un buen momento. La oxitocina disminuye cuando estás separado de la manada. Esto causa la sensación de que tu supervivencia está bajo amenazada. En muchas psicologías hablan de la manada como es algo muy bueno, pero mi opinión es diferente porque sabemos que hay muchas manadas de adolescentes. Pero hay muchas manadas que no están salubres por los adolescentes y también por los adultos. Entonces es el skill. How do you say skill? Habilidad. Habilidad. ¿Cómo dice? Habilidad. Okay. es la habilidad de definir un momento cuando quiero ser con una manada y cuál momento no quiero ser con la manada. Y entender el deseo por oxitocina que controla esa motivación. Y no ser una esclava de mi oxitocina, pero entenderlo. Y tener la habilidad de crear confianza con otros para dar apoyo y recibir apoyo. Para estimular aún más la oxitocina, sigue tomando pequeños pasos para construir confianza. Y es muy fácil verlo en los monos porque escogen cuando van a ofrecer para arreglar el pelo de un otro. Y no hay siempre la reciprocación inmediato, pero la reciprocación ven más tarde con la protección en una amenaza. Y eso es lo que buscamos, los seres humanos buscan protección de los otros. Y a veces quiero ofrecer mi protección para más recibir la protección más tarde. ¿Cómo apoyar la oxitocina en tu clase? Compite con otra clase para desarrollar un sentido de propósito común. Eso es el pensamiento mamífero y muchas clases utilizan esa estrategia. Y es muy útil, pero saben bien que hay momentos de competición malo, pero hay también competición buena. 12. Explique que todos tenemos fuertes sentimientos acerca de la aceptación y la pertenencia, porque nuestros sentimientos están administrados por el cerebro de supervivencia. Los adolescentes no entienden sus propios sentimientos y sienten muy fuertes sentimientos acerca de las aceptaciones y las pertenencias. Es importante saber que eso es normal. No es un señal de algo desorden.
Y no me gusta esa mentalidad de desorden siempre. Y es muy difícil lograr esos sentimientos aún con los adultos. Y estamos practicando siempre. Y practicar es la solución de ese desafío humano. Tercero, recuerde a los alumnos que buscamos la aceptación y la pertenencia de diferentes maneras, porque el cerebro de supervivencia está conectado por su propia experiencia pasada. Eso es complejo. Nos buscamos en diferentes maneras. Y otra vez, es muy fácil ver eso en los otros, porque ellos lo hacen en una manera diferente, pero por mí mismo, mis propias estrategias parecen normal. Pero si pienso en mi pasado, lo puedo ver que los patrones de mi juventud están la misma de cómo busco apoyo social hoy, y es la misma por cada una. Cada experiencia con la oxitocina en tu clase crea expectativas positivas que facilitan su activación la próxima vez. Entonces, siempre más fácil. Serotonina es el placer de la importancia social. Nos dice que no es bueno pensar en la importancia social, pero sabemos que cada una lo busca. Entonces es muy valable saber que todos los mamíferos buscan la importancia social porque nuestro cerebro lo recompensa con un buen sentimiento, con un pequeño chorro de serotonina, y siente tan bueno que buscamos más. Serotonina no es agresión, sino más bien esa banana es para mí. Y siempre estamos buscando mi banana. Y en el mundo de hoy, cuando tenemos bastantes bananas, buscamos otras maneras de importancia social. Y no digo que debería ser así, pero es así. Entonces tenemos que lograrlo en lugar de pretender que no debía ser así. Para estimular más serotonina, enfócate en tu propio esfuerzo en lugar del esfuerzo de los demás. La complicación de la vida es que cuando los otros toman la banana, por mi mamífero interior parece que es una amenaza a mi supervivencia y ninguna serotonina y siento malo. Y eso es el sentimiento que tenemos que lograr, y por los adolescentes y es más difícil lograrlo. Y entonces, habilidad es enfocarte en tu propio esfuerzo en lugar del esfuerzo de los demás, por sentir que puedo tomar la banana cuando lo necesito, pero ahora no lo necesito, entonces puedo tener confianza en mi propio esfuerzo, que puedo satisfacer mis propios necesitos sin crear conflictos que no están necesarios. La serotonina se absorbe rápidamente, por eso siempre estamos buscando formas de estimular más. La complicación de la vida y también la vida de los adultos y aún la vida de los docentes y profesores. Lo sabo bien de mi vida. Manejar el deseo por la serotonina
es el desafío de la vida. Y saben bien en esa imagen. ¿Cómo apoyar la serotonina en tu clase? Primero, crea oportunidades individuales para ser especial. 12, explique a los alumnos que el deseo de ser especial es natural y nunca satisfecha de una manera definitiva, por lo que buscarlo es una parte de la vida. Tercero, explique que las formas rápidas de ser especial son tentadoras, pero pueden lastimarlo a largo plazo, por lo que otras formas de ser especial son valiosas. Formas rápidas de ser especial. Pueden pensar de muchos ejemplos. Tomar la banana de un otro estudiante, podremos decir. Y pueden ver muchos ejemplos de gente que buscan el posición de importancia social por ese momento en una manera que no es bueno por su futuro. Y el desafío humano es crear otras maneras de sentir importancia social, de sentir serotonina sin hacer cosas que están malo por su futuro. Y para un adolescente es difícil entenderlo. Por los adultos es difícil entenderlo, pero por los adolescentes es más fácil cambiar pensamientos en eso porque sus neuronas están siempre desarrollando. Y eso sujeto vamos a hablar si hay tiempo, pero no sé si hay tiempo. Araceli, ¿cuánto tiempo más? Un momentito, por favor, voy a preguntar cuánto tiempo más vas a tener. No entendió qué dices. Tenemos un minuto tiempo, más, Loretta, por cortisol. Tenemos tiempo, Loretta, adelante. Tenemos tiempo. ¿Cuántos? 10 minutos más, Loretta. Okay, perfecto. Okay. En esa presentación, cuando lo veo en mi sitio, vas a ver la poquito información con endorfina. La risa es el importante. Hay un resumen y pues el cortisol es el sentimiento malo llamada la química de estrés, pero en el mundo animal es el señal que estoy amenazada en una manera inmediatamente. Y por los niños es el sentimiento muy inmediato, pero por los adultos es quizás un sentimiento siempre, pequeños chorros de estrés. El cortisol es la señal del cerebro que su supervivencia está amenazada. Aunque no es el pensamiento verbal, no pienso que voy a morir, pero siento que voy a morir. Te hace sentir tan mal que tomas medidas para que se detenga, y eso es el propósito de cortisol, de motivar acción para aliviarlo. El cortisol alerta a su cerebro para encontrar evidencia de amenazada y eso hace que todo se vea peor. Por ejemplo, cuando una gacela olea un león, le busca el león. Entonces, cuando siento estrés, yo busco evidencia que dónde está la amenaza. Y estoy solamente buscando cosas malas en el momento de cortisol. Y por eso es difícil hacer otras cosas. No piensa conscientemente que su supervivencia está amenazada, pero el cortisol lo hace sentir de esa manera.
¿Cómo reducir el cortisol en tu clase? Crea el hábito de notar los sentimientos amenazados y busque el patrón que coincida con una amenaza, amenazada pasada. No acepte el sentimiento como evidencia de una verdadera amenaza. Es difícil hacerlo con todos. Es difícil hacerlo con adolescentes y adultos porque no queremos hacer, no queremos pensar que estoy motivado por patrones de mi juventud. Pero cuando puedo descubrir el patrón de mi juventud, es fácil ver que eso amenazas no es verdadero. Evite desafíos difíciles una vez que se haya activado cortisol, porque hace que todo se vea peor de lo que es. No puede hacerlo siempre porque estaría siempre evitando cosas. Pero en momentos muy difíciles no puedes enfrentar más retas cuando el cortisol fluye. Entonces, tercera, su cuerpo puede eliminar el cortisol en 40 minutos si no activa más. Así que prepara actividades menos estresantes para usar en esos momentos. Quizás, como se dice siempre, antes de la desarrollo, el lunch. Desayuno o el lunch. Los alimentos a mediodía. Ok. Antes de comer, hay una actividad menos estresante, por ejemplo. Expectativas positivas crean rutas físicas en el cerebro. Entonces, es la meta crear rutas físicas para expectativas positivas acerca de aprender. Nuestras químicas cerebrales están controladas por patrones construidos desde nuestra experiencia de vida. Experiencias muy joven, antes de la edad de 8. Voy a ir más, Alejandro. Ok, ¿por qué los patrones están muy poderosos? Porque la electricidad en tu cerebro fluye como agua en una tormenta, buscando las vías de menor resistencia. Y es por eso que no pienso verbalmente de la memoria pasada, pero la electricidad fluye allá y crea los mismos sentimientos y activan las mismas químicas de, esa de ese momento sin pensarlo conscientemente. La electricidad fluye hacia tus químicas felicidad cuando algo se parece a una recompensa de tu pasado. Entonces, recompensas por el aprendizaje, crean expectativas positivas para más aprendizaje. Y cómo conectar las lecciones con la expectativa de recompensa. En el mundo adulto, la recompensa es muy distante. Entonces, por los adolescentes, es valable a haber una recompensa muy próxima para crear la conexión exactamente como aprender a un perro con un biscuito para hacer un nuevo paso.
Dolor. Cuando fala a una esamán, es un dolor que crea un ruta neuronal, y por eso, estudiante, todos los exámenes están dolor y tiene necesita mucho esfuerzo, mucha repetición para cambiar ese camino neuronal, por no tener expectativas negativas con cada examen. Las neuronas espejas, ayudan al mamífero joven a conectarse con la experiencia de sus mayores. Entonces, cada estudiante, neuronas espejo, espejas creadas de su familia. Y eso es la realidad de ser humano. Y puede ver en la boca de eso hipopótamo es exactamente como su mamá. La mielinización de la experiencia joven es la razón que esas respuestas siguen en el mundo adulto. La mielina abunda antes de los 8 años y durante la pubertad. Por eso esas experiencias están tan importantes. Y también flexible. Terminar. Pero puede verlo. Abrir un nuevo camino en una jungla es difícil, pero repetición es lo que hace el éxito. Si tú repites un nuevo pensamiento o comportamiento por 40 días sin hablar, puede crear un nuevo ruta neuronal. Y repetición no es que queremos hacer, especialmente los jóvenes, pero cuando saben que eso hace más fácil el desafío y que estará más fácil después de 45 días, lo quiero hacerlo. Te sentirás bien de haber logrado. Cada uno podría reconectarse por elegir bien, paso a paso. Ok, aquí la víncula para llegar a recursos para aprenderlo. Tengo videos, solamente 5 minutos, que están muy sencillos, que los estudiantes pueden entender, y están muy divertidos también. Mi libro en inglés, mi libro en español, mi nuevo libro de trabajo traducido con la ayuda de su propio Araceli Moreno, y 40 días para una felicidad sostenible, que es escribió en una manera por las adolescentes, en una manera muy, muy simple. Y mi otro libro traducido en español, La ciencia del pensamiento positivo. Quería mucho escuchar sus preguntas. Nada más. Ok, voy a parar la compartir. ¿Cómo? Sí, perdón. Ok. Ups. ¿Listo, doctora? Gracias. Muchísimas gracias a usted. La verdad es que ya nos están empezando a llegar varios comentarios y precisamente queremos abrir en este momento, si ustedes que nos están escuchando y viendo tienen alguna pregunta en especial para la doctora, con muchísimo gusto
pueden hacérnosla llegar ahorita en las redes sociales, como sus comentarios. Y ya tenemos algunas, doctora Loreta, si nos permite, le quiero compartir las primeras preguntas que nos llegaron hace un instante. La primera pregunta, doctora, ¿las calificaciones se podrían considerar una meta que genere dopamina? Sí, entiendo bien la pregunta. Es la búsqueda de credenciales, es un ejemplo de dopamina, ¿sí? Sí, exacto. Pero saben que hay gente que hagan todos los pasos para tomar la credencial y otras que no persiguen. Entonces, a veces necesitamos la dopamina inmediato y por eso cortar una gran meta en pequeños pasos y recompensarse por cada paso. Entonces, si busca un credencial y pienso que voy a estudiar 2 horas cada noche o más, voy a recompensarme después 3 veces cada noche, después de 1 hora, cada hora de mis estudios. Por ejemplo, para darse dopamina más acerca y no solamente la dopamina muy distante. Ok. Gracias por contarnos esa pregunta. Vamos con otra pregunta que nos llegó. Dice, ¿cómo hacer para que cada estudiante se concentre en su propio esfuerzo y no en lo que hacen los demás? Sí. Es importante saber que es un hábito. Un ejemplo, las medidas sociales. Si estoy siempre mirando lo que hagan los demás, mi cerebro es en la vida de los demás, es solamente un hábito. Si pienso en mi propio paso, mi cerebro es en mi propio paso, es solamente en donde enfoca mi propio paso. Y una conversación con la estudiante, a veces una conversación privada, y no es, no tiene que criticar, porque todos estamos tentados a enfocarnos en los demás. Eso es el sujeto de mi segundo libro, La ciencia del pensamiento positivo. Y es una muy gran habilidad de enfocarme en mis propios pasos. Y si lo aprendió, estoy más fuerte que los demás. Y eso es la partida positiva de ese hábito. Ok, gracias. Vamos a revisar. Tenemos más preguntas, perdón. Dice, el profesor, ¿cómo puede manejar esta química consigo mismo? ¿Todos? ¿Todos? Ok. La libra hay 200 páginas. ¿Y qué puedo decir ahora en 10 segundos? Es difícil. Es un hábito. Entonces, puedo entender que ya tengo hábitos para lograrlo y tengo que entender mis propios hábitos y pues diseñar qué hábito prefiero y crear el otro hábito que prefiero y diseñar un hábito que es perfecto para mí en lugar de el hábito que escucho en el internet. Ok, muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta y esta la verdad se me hace interesante. Como usted bien sabe, por la pandemia estamos trabajando mucho
en este instante la modalidad a distancia, cuidando a nuestras y nuestros estudiantes, y nos preguntan, ¿cómo podemos determinar qué necesitamos activar de estas formas de hormonas en la clase si las clases son a distancia? Sí, es difícil, pero el buen lado del mundo moderno es que cuando pone mis pensamientos en palabras escritas, es buen por mi cerebro mamífero. Si en el estudiante escribe sus reacciones en palabras, es el útil humano para manejar su cerebro mamífero, es utilizar palabras. Entonces, palabras escritas crean mucha experiencia para cablearse. Pero no queremos escribir palabras de nuestros sentimientos. Entonces puede crear caminos privadas que cada estudiante puede escribir una frase cada día con su experiencia, con sus necesidades, para definir sus propias necesidades. O quizás una frase al inicio de cada día y una frase al fin de cada día. Otras maneras de conectar los sentimientos con las palabras escritas. Okay, gracias. Y precisamente tenemos otra pregunta que iría más o menos en ese tenor o en ese orden de ideas. Dice, ¿cómo generar el estímulo en los estudiantes y en los docentes en este momento que estamos viviendo, pues, un estado de miedo? ¿Cómo aplicarlo en los medios virtuales? Que es más difícil percibir, sentir o interactuar, ¿no? Sí, sí, es algo muy importante porque con los neuronas espejas, los estudiantes sientan el miedo de los adultos. Primero, puede saber si... mi propio miedo. Para mí, individualmente, no tengo miedo. Mis propios hijos tienen más miedo que mí y se enojan de mí que no estoy enojada. Tengo que decir que mis hijos tienen su propio hijo, y hay quizás una bien razón. Cada una tiene que saber su propio miedo y pues conocerlo conscientemente por no comunicarlo. Y lo importante es saber que cada estudiante tiene el espejo de su casa y es diferente por cada una. Y a veces necesite... discutirlo, porque en una familia hay mucho miedo y en otra familia hay ningún miedo. Y los miedos están diferentes. A veces es, por mucha gente es la miedo de mal salubre que tienen antes de la pandemia. Los que tienen miedo antes tienen miedo ahora. Por otros es el miedo de ser isolado y por otros es un miedo financiero. Entonces, las palabras nos ayudan a distinguir nuestros sentimientos y saber que estamos creando rutas neuronales por el futuro. Y no quería ser miedo en todo mi futuro, pero necesito saber que es una ruta física, una verdadera ruta física que estoy creando. Y tengo que decir que
mi nieto allá fue su propio día de escuela y recibió una foto con la máscara. Siempre tiene esa foto importante de su vida con una máscara. Perfecto, gracias. Doctora Loreta, tenemos otra pregunta más. Afortunadamente están llegando muchas, pero por la cuestión del tiempo, estamos ya algo saturados con varias de las preguntas, pero le tengo una más, si es tan amable, por favor. ¿Cómo proporcionarle a los estudiantes de nuevo ingreso, sobre todo vamos a tener a nuevos estudiantes entre nosotros próximamente, cómo proporcionarle a los estudiantes de nuevo ingreso la confianza que ellos necesitan por medio de la enseñanza a distancia? Tenemos que seguirnos cuidando y por eso se está trabajando de esta manera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo proporcionarle a los estudiantes de nuevo ingreso, que son los que salen de secundaria e ingresan al bachillerato, la confianza que necesitan por medio de la enseñanza a distancia? Bueno, el importante en ese momento es que pocas conexiones están muy valables. Entonces, si pueden organizar contactos individuales, planificados, tienen a veces planificar por los alumnos, pequeños contactos están muy importantes y muy apreciados cuando comunica con algunos individuales, crean expectativas positivas para comunicar con los demás. Y es la misma para el aprendizaje. Pequeños pasos, pequeños éxitos académicos crean las rutas neuronales para esperar más éxitos en la próxima pasa y seguir los pasos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Si me permite, le queremos brindar a usted un fuerte aplauso. La doctora Loreta Graciano Brini, fundadora del Leonard Mamet Institute en California y profesora emérita de la Universidad de California. Gracias, doctora Loreta, por esta experiencia tan bonita, por habernos compartido esto, que sin duda es muy breve el tiempo para todo lo que usted nos trae. Esperamos volver a platicar con usted próximamente, pero estamos seguros que va a ser de muchísimo provecho para todas nuestras y nuestros docentes y sobre todo con esta cercanía que ya estamos nuevamente de las clases con las y los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Gracias, doctora. ¿Algo más que desea agregar? Gracias por su atención y sus buenas preguntas. Bye, bye. Buen año de escolar. Muchísimas gracias, doctora. Efectivamente, va a ser un gran año escolar, superando siempre los retos, la familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Muchísimas gracias. Bien, y seguimos precisamente con este segundo foro virtual de prácticas innovadoras y a continuación vamos precisamente a otra etapa importante que es la práctica número uno, donde nuestros docentes y nuestras docentes que son parte de la familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas nos van a compartir precisamente esas experiencias que ellos tienen como prácticas innovadoras. Vamos a escuchar primeramente al maestro Diego Berzaín Villarreal Aguilar y a la maestra Norma Lorena Román Vega del CEMSAT 214, Berriozábal, Barzona Costa. Ellos nos traen la práctica número uno, huerto escolar, fomento del trabajo colaborativo en el campo disciplinar de las matemáticas. Así es que, buenos días, qué gusto saludarlos. Adelante, por favor. ¿Me permiten? Voy a compartir las diapositivas, por favor. Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, bienvenido, gracias. Sí, sí, buenos días. Mi nombre es Diego Berzaín Villarreal Aguilar. Quisiera solicitar un favorzote que activen el micrófono de la maestra Lorena, Norma Lorena, que es mi compañera, y ella va a iniciar, por favor. Claro, adelante. Estaba activado, adelante. Gracias. Gracias, buen día a todos. Quiero iniciar con un agradecimiento a la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, directora general del COVASH, al Departamento de Prácticas Innovadoras, a nuestra directora del EMSAT 214, la licenciada Luisa Hurtado Ruiz, a los docentes y al recurso humano que hizo que este proyecto pues aterrizara como una herramienta pedagógica. Gracias por invitarnos también a este segundo foro de prácticas innovadoras. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí. Queremos presentarles el proyecto que es la producción orgánica de hortalizas para hacer mi comunidad sostenible, con un componente innovador que es la aplicación de las matemáticas. En el diagnóstico realizado mediante la intervención del docente orientador y además de las academias, de la academia multidisciplinaria, se realiza el diagnóstico y se analiza que hay algunos factores que hacen que nuestros alumnos pierdan el desinterés o tengan poca motivación para poder continuar con sus estudios de educación media superior. Entre ellos está el aspecto económico y principalmente y además los problemas de comprensión. Esos problemas de comprensión hacen que su rendimiento sea bajo y además genera un alto índice de deserción. Les cuesta mucho trabajo también a ellos relacionarse entre la sociedad. Tienen muchos problemas de comunicación. Dentro del aspecto económico, los estudiantes necesitan ayudar económicamente a sus familias, por lo que ellos tienen que emigrar a otros estados para poder trabajar y así poder ayudarse económicamente a sus familias para poder comer, para poder vestir, para poder tener un hogar digno. Por nuestra ubicación geográfica, que más adelante en otra diapositiva vamos a ver el contexto, tienen escasa oportunidad de empleo y por lo tanto esto contribuye al abandono escolar, pues como ya lo mencioné, ellos tienen que emigrar a otros estados de la República, principalmente a Tijuana y a Cancún, a buscar oportunidades de trabajo. Por otro lado también, otro de los factores que analizamos es que tienen apatía y además poca motivación, esto con respecto a los padres de familia. Es decir, ven el estudio como un gasto y no como una oportunidad o inversión en su proyecto de vida de los hijos. Y todo esto, entonces, todo eso para nosotros los docentes del EMSAT, pues es muy preocupante y por lo tanto tenemos que buscar y a la vez diseñar estrategias para mantener a los alumnos en la escuela y además, más que mantenerlos en la escuela, mantenerlos motivados para continuar estudiando. Y entonces así poder disminuir en ellos la dificultad de enfrentar los retos en la sociedad, pues obviamente no desarrollan sus capacidades y conocimientos técnicos que les permita a ellos buscar un trabajo digno a su vez. La siguiente, por favor. Dentro de la situación a mejorar, dentro de esta experiencia transversal, se propone y además se logra el trabajo en equipo, desarrollar la motivación en nuestros estudiantes, se mejora también la integración de los contenidos, la participación de cada uno de los actores. Es decir, en este proyecto transversal intervinieron los docentes, los alumnos, los padres de familia, nuestros directores también administrativos. Se trabajó también, que es otra de las situaciones a mejorar, con la pérdida de valores, la conciencia social, la creatividad, la cooperación entre nuestros estudiantes. Se fortalece también el sentido de responsabilidad, ya que ellos al hacerse cargo de su huerto escolar, tenían que protegerlo y además tenían que entregar un producto, y en este caso un producto que fuera saludable. Se logra también, además de pretenderlo mejorar, se logra también, una de nuestras metas era lograr un aprendizaje significativo y completo, pues intervinieron en este proyecto todas las
las academias o todas las áreas de conocimiento, es decir, intervino principalmente con el componente innovador el área de las matemáticas, histórico-social, lenguaje y comunicación, capacitación para el trabajo y ciencias experimentales. Con lo anterior, pues se atiende la siguiente problemática, que es, ya lo mencionaba, ¿verdad? La pérdida de los valores, el trabajo de la integración de los contenidos y todo lo que ya anteriormente mencioné. Dentro de las características del contexto, es importante mencionar que nuestro ejido Berriozábal, con clave 07MS0123A, es exclusivamente del turno matutino y se encuentra ubicado en el municipio de Motocintla de la Sierra Madre de Chiapas. El ejido de Berriozábal se encuentra a 1962 metros sobre el nivel del mar. El 5% de la población es indígena y el 21% pues habla su lengua indígena, que es la lengua materna, la MAM. Su clima predominante es cálido subhúmedo y cálido húmedo, con lluvias en verano, presentando una temperatura media anual de 22 grados centígrados. Una de las celebraciones muy importantes ahí por la religión católica es la de San Francisco de Asís, aunque su religión predominante es la religión adventista. Otra de las celebraciones que ahí se celebran es la Feria de Berriozábal en el mes de marzo. Su principal actividad es la agricultura. Principalmente su sector productivo es la siembra y la cosecha de café. Es importante mencionar también que nuestra población escolar en su mayoría proviene de familias de condición humilde que se dedican al trabajo de campo y el hogar, por lo tanto tienen poca preparación académica. Su nivel máximo de estudio de los padres de familia es de primaria y en muchos de los casos los padres y las madres de familia no saben leer y escribir. El 95.83% del total de los alumnos proviene de un seno familiar donde sus padres son casados y el 4.16, es decir, solo un alumno es de madre soltera. Principalmente existe poca comunicación en el seno familiar, ya que en muchos de los casos los padres tienen que trabajar ambos para sostener a la familia y hay poca convivencia familiar, lo que propicia en nuestros alumnos problemas de disciplina, de adicciones como el alcoholismo, como la drogadicción, rebeldía y en menor de los casos, pero se presenta el problema de integración. Es importante mencionar también que el proyecto asegura que el estudiante y todos los actores creen conciencia, por lo tanto, en el nivel de intervención participan, como ya lo había mencionado, los docentes, los padres de familia, los administrativos y nuestros estudiantes. Por parte de la Academia Multidisciplinaria, se diseña el siguiente programa de trabajo que consiste en las siguientes etapas. Primero, hicimos en una reunión con todo el personal que estaba considerado a participar, la presentación del proyecto. Se explican las formas de trabajar, la organización y las metas que queremos cumplir con este trabajo y este proyecto transversal. Se elabora un diagrama de Gantt, el cual se utiliza como una herramienta para exponer el cronograma y los tiempos previstos para la realización del proyecto. Mediante el diagnóstico se pretende describir la planificación también que viene presentado aquí en el diagrama de Gantt y posteriormente se llevan a cabo todas las etapas descritas en el diagrama de Gantt para llevar a cabo el proyecto y la finalización del mismo. Entonces, como primera actividad en este cuadro, podemos ver que hicimos la organización de la comunidad educativa donde intervinieron los docentes, los coordinadores y los que iban a participar en el transcurso de este proyecto. Se hizo la elaboración del presupuesto. Pues nosotros lo que inicialmente pensábamos era que ellos obviamente tuvieran el mínimo gasto para poder llevarlo a cabo. En sí, lo que más queríamos que ellos hicieran era que llevaran a cabo el trabajo colaborativo, tener al final, ¿verdad?, un aprendizaje significativo, sobre todo antes de pensar en un gasto extra que tenían que hacer. Se elige el terreno también, otra de las actividades es que elegir el terreno que estaba disponible dentro de la escuela. Se hace la limpieza del terreno, se elimina cualquier material de desecho, piedras, malezas,
se labra el terreno también unos 25 centímetros de profundidad. Es importante mencionar que todas estas actividades fueron llevadas a cabo por el ingeniero y maestro Diego Berzaín Villarreal Aguilar con sus estudiantes. Desde aquí, o más bien, aquí es donde más se enfatiza la aplicación de todos los conocimientos del área de matemáticas, todavía en el diseño también de todo el terreno que se iba a trabajar. Se fertiliza el suelo con abono natural, también los estudiantes traían, más bien acarreaban, por decirlo así, brosa y todo el material orgánico que pertenecía al abono natural para poder formar todas nuestras camas de siembra. Se prepararon los tablones donde se iban a colocar todas las semillas. Obviamente se hizo la selección de semillas y aquí quiero enfatizar que se sembró rábano, frijol, brócoli, cebolla, cebollín, algunas plantas medicinales como vaporrub, hierbabuena, hinojo, ruda, estafiate, manzanilla y decidimos sembrar estas semillas ya que consideramos mucho los tiempos en los que íbamos a iniciar el proyecto transversal y obviamente la finalización del mismo. Y entonces decidimos que una de las semillas, ¿verdad?, una de las plantas que nos iban a dar más rápido el producto, pues era el rábano, pues su crecimiento tarda, no tener el rábano, tardamos alrededor de 30 días. Se realiza la siembra de semillas. Se hace el riego y la verificación de siembra los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Cada coordinador con sus alumnos era el que se dedicaba a llevar todo el seguimiento, a dar seguimiento a toda su siembra. Para la evaluación del proyecto, pues se realiza un mercado orgánico para poder evaluarles y obviamente calificarles todo el proceso. Y finalmente, y una de las etapas más importantes, pues es la socialización, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar, después de llevado a cabo el aprendizaje, se comparten las experiencias, los beneficios, las ideas, la importancia y toda la aportación positiva que se obtiene del proyecto. En este componente innovador, le cedo la palabra al maestro Diego Berzaín. Muchísimas gracias, maestra Lore. Nuevamente agradecer a todos los que hicieron posibles nuestra segunda participación en el foro. En este caso, la parte del componente innovador en las matemáticas es precisamente eso, ¿no? Aterrizar el trabajo colaborativo desde su aplicación en la agricultura a fin de fomentar la convivencia, ¿sí? El buen aprendizaje. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Bien. Ah, okay, perdón, pensé que no me escuchaban. Es obviamente fomentar el aprendizaje. Sabemos bien que la parte de la matemática lo que cuesta más es la incidencia de las fórmulas, pero en este caso no nos basamos a fórmulas, sino más bien a aterrizar el aprendizaje. Es decir, cálculos de perímetros, de áreas, volúmenes de tierra, estimaciones de tiempo, aplicación de la estadística, toma de decisiones, la parte del análisis, la logística en la organización de cada una de las mesas de trabajo, el razonamiento y ese pensamiento crítico que tan importante es, el análisis de funciones para verificar el crecimiento de cada una de las verduras, de las frutas elegidas, obviamente la probabilidad de qué tipo de semilla se iba a cosechar más rápido e iba a ser más rentable, fortaleciendo obviamente la convivencia entre los jóvenes, desarrollando esta parte de liderazgo y equipo de trabajo, la responsabilidad obviamente en cada uno de los equipos para trabajar su mesa de trabajo en este campo, su área de producción de huerto y sin duda alguna obviamente la integración como tal de todas las habilidades socioemocionales desde el autoconocimiento, la autorregulación, la colaboración, la conciencia social, la toma responsable de decisiones, la perseverancia. ¿El por qué? Porque obviamente con el trabajo colaborativo no siempre es color de rosa todas las escenas, el acontecimiento del trabajo diario, hubieron obviamente roces, hubieron incertidumbres, hubieron percances
Me viene a la mente una parte de que estaban los chavos haciendo la parte de la excavación, selección de su área de trabajo, y las tuberías de agua, que es por gravedad, al ser cerro, se rompían y ellos tenían que tomar la decisión de resolver ese tramo de tubería rota a fin de que no hubiera derrame más de líquido, ¿no? Obviamente, la parte del aterrizaje en las matemáticas también implica la proyección. Voy a hablar en específico del rábano, en el cual, lejos de seleccionar la semilla de acuerdo a su conocimiento del contexto y su experiencia en el campo, los estudiantes obviamente tuvieron que seleccionar el precio del manejo de pieza o ramo o de rábano en el mercado, ¿sí?, de motocintla, hacer una proyección del número de piezas de rábano o estimado en su cosecha, el número de manojos que iban a salir, a qué precio lo iban a vender, si era factible su producción, obviamente investigar las propiedades vitamínicas del rábano, a realizar el análisis costo-beneficio, asimismo el análisis de la factibilidad, si era pertinente hacer ese cultivo de rábano o elegir otra verdura, los tiempos de que a cada cuánto regar la planta, la parte de elaboración del surco desde la siembra, la equidistancia, verificar obviamente la temperatura y demás, ¿no? Sin duda alguna, la aplicación aterriza en por ejemplo, en una cama o mesa de trabajo. Aproximadamente trabajaron 20 estudiantes, de los cuales colectaron 20 ramos de rábano, ¿sí? Básicamente, dentro del análisis que se hizo en ese momento fue vender un manojo de rábano a 10 pesos, ¿no? Compuesto por 10 piezas. Y obviamente hubo un rendimiento, ¿sí?, a corto plazo, que es una parte de la ganancia, en la cual ellos mismos, los estudiantes, decidieron si era conveniente y factible producir rábano, ¿no? En este caso, sabemos que en las comunidades de zona sierra lo que falla mucho es el internet, y en ocasiones los chavos no cuentan con el recurso para comprar una ficha y realizar su investigación. Entonces, esta era una opción viable desde las matemáticas, porque al realizar la venta de la cosecha de rábano, básicamente colectaron una ganancia de 150 pesos, los cuales, como equipo de trabajo, seleccionaron invertirla en fichas de internet para realizar sus trabajos escolares, ¿sí? Obviamente, la parte del razonamiento matemático y de la aplicación de las matemáticas fue en el día a día, desde la limpieza del terreno, el despalme, el relleno con material mejorado, circular las mesas de trabajo, en este caso con tablas, forrarlas con retazos de costales y demás, para evitar que algunos pollos de la comunidad, algunas gallinas, entraran a cada una de las mesas de trabajo, ¿no? Sin duda alguna, obviamente, el aterrizaje de las matemáticas es grandísimo, ¿sí? Porque se hizo una fusión, como tal mencionó la maestra Lore, de un trabajo colaborativo de todos los campos disciplinares, ¿no? Y algo muy importante que nos dio el salto cuántico fue pasar de la experiencia a sistematizar la experiencia. Como bien menciona el autor Oscar Jara, es una interpretación crítica que se realiza a partir del ordenamiento y la reconstrucción de las experiencias. Esta experiencia del huerto escolar, ¿sí?, o la producción de hortalizas, nos hizo revalorizar nuestra práctica educativa a fin de que cada uno de los docentes reflexionara sobre el componente innovador que debe de mejorar en cada uno de sus campos disciplinares. Y obviamente este es un recurso muy importante y muy valioso, a fin de que no estresemos al estudiante en solamente resolver ejercicios de ciertas páginas de los libros, sino básicamente aterrizar las matemáticas desde el análisis, la aplicación, la interpretación, el pensamiento crítico y demás, que lleva al estudiante a esa toma de decisiones que es tan importante es ahorita en época de pandemia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los resultados obtenidos fueron pues muchísimos. Se aplicaron no solamente el aterrizaje de las matemáticas y de cada uno de los campos disciplinares en ciencias experimentales, biología, física, química, también la parte de la capacitación para el trabajo, el diseño de folletos, trípticos, diapositivas y demás láminas,
en la parte de comunicación y lenguaje, la sistematización de manera breve por cada uno de los estudiantes de cada parte del proceso, cómo lo vivió de manera oral, ¿sí? Y obviamente desde las matemáticas, pues desde las tabulaciones, las gráficas, el conteo y demás, ¿sí? Realmente agradezco la colaboración enorme de nuestra directora Luis Hurtado, de nuestros administrativos Araí, Anel, el colectivo docente Daniel, Abel, Bernardo, la maestra Lore, porque sin el trabajo en conjunto esto no hubiera sido posible. Y es una herramienta didáctica sumamente poderosa siempre y cuando cada uno de los docentes reflexione sobre su práctica educativa y sobre lo que es mejor para los estudiantes en cada uno de los planteles. Agradezco también, si me están escuchando, a los compañeros del 255 Puerto Madero, que es el plantel donde estoy actualmente, y los invito obviamente a colaborar en estos proyectos transversales, porque son tan importantes para los jóvenes en épocas de pandemia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos, a la maestra Norma Lorena Román Vega del CEMSAT 214 Berriozábal y también al maestro Diego Berzaín Villarreal Aguilar, que ya está en el plantel de Puerto Madero. Gracias a ambos por esta exposición y por compartir precisamente los logros y los beneficios de esta práctica del huerto escolar, fomento del trabajo colaborativo en el campo disciplinar de las matemáticas. Permítanme checar si tenemos algunos, hay varios comentarios, pero permítanme checar si tenemos alguna pregunta o inquietud específicamente de lo que ustedes nos acaban de compartir a través de las plataformas digitales. Hay felicitaciones, por ejemplo, dicen, excelente proyecto, maestro Diego, felicidades al centro escolar. Felicidades a cada uno de los docentes y alumnos en la participación del proyecto. Nos comentan por acá, anteriormente las secundarias técnicas a través de las tecnologías realizaban este tipo de proyectos escolares, que son muy buenos, tanto en aprendizajes como prácticos y activos. También por acá los felicitan y dicen que se ve que fue un proceso no tan sencillo, pero qué bueno que todos participaron. Nos comentan también por acá, maestros, dicen la comercialización de sus productos con la materia de administración en el área de histórico-social. Los siguen felicitando por el proyecto y que gracias por compartir sus experiencias. Al parecer, no tenemos preguntas, más bien son mensajes de felicitación. Dicen, es bueno integrar a las demás academias para fomentar el trabajo colaborativo. Y los felicitan por sus proyectos. Así es que gracias por habernos compartido. Parece ser que no tenemos preguntas, son mensajes de felicitación. Por supuesto que son bien merecidos y bien recibidos por esta participación. Si desean agregar algo más, maestros, dice por acá, con su experiencia en este proyecto propuesto sobre la sugerencia al huerto escolar enfocado a los campos disciplinares, es una pregunta. ¿Quiénes consideran deben ser los responsables de tomar la iniciativa para llevarlo a cabo? ¿Puedo responder? Sí, por favor, adelante. Bueno, ¿quién debe de tomar la iniciativa? Es primero el docente, ¿sí? Es obviamente es el impulsor, el motivador en el aula. Seguidamente compartirlo con los estudiantes a fin de que ellos seleccionen qué les motiva más para generar su aprendizaje, ¿no? Y obviamente de acuerdo al contexto, en este caso de Berriozábal, fue la parte de la agricultura, la parte de la cosecha. Por eso se aterrizó en un proyecto transversal de huerto escolar. Por eso obviamente definitivamente el docente, si el docente no está motivado y no está comprometido con su práctica educativa, con su plantel, con su contexto, de nada sirven las mejores ideas y capacitaciones si el docente no tiene esa iniciativa. De ahí que invito a todos los compañeros docentes a que cambiemos ese chip, ¿sí? Nos quitemos un poquito el ego y la camisa y el cargo, el grado académico, y entonces pensemos en el bienestar educativo a partir de la acción. Ese es el elemento diferenciador desde mi punto de vista. Perfecto, muchísimas gracias por contestar esta pregunta y siguen más felicitaciones, así es que gracias.
Pues creo que les agradecemos su participación y su ponencia porque tenemos también otra práctica importante por compartir en unos instantes. Gracias, maestra Norma Lorena Román Vega y al maestro Diego Berzaín Villarreal Aguilar. Gracias y un fuerte aplauso para ustedes. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Y los invito a que vean el Facebook y el YouTube oficial del Colegio de Bachilleres de Chiapas para que si ustedes se animan puedan contestar de manera directa los comentarios, sobre todo felicitaciones y reconocimiento a ustedes por ese trabajo tan importante y sobre todo fomentar el trabajo colaborativo y además del campo disciplinar de las matemáticas. Así es que muchísimas gracias y por supuesto esa invitación, por favor. Y seguimos con este segundo foro virtual de prácticas innovadoras y vamos a cerrar esta participación del día de hoy, escuchando la práctica exitosa número 2. Sentí pensando la práctica docente. Y vamos a dejar los micrófonos y las cámaras con la maestra Claudia Elizabeth Ramírez Domínguez, que es del plantel 11 de San Cristóbal de las Casas de la Coordinación de los Altos. Así es, de la Coordinación Altos, perdón. Así es que adelante, maestra. Gracias, muy amable. Gracias por la paciencia. Gracias a ustedes por convocarnos nuevamente y bueno, acá estamos. Por ahí creo que van a ponerlas. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Es sin acento, pero ya me voy a ver obsesiva, pero es sentí pensando sin el acento. Un concepto un poco desde las ciencias sociales, donde se cuestiona que el pensamiento no viene por sí solo, sino con nuestras emociones. Por eso es sentí pensando la práctica docente. Y bueno, voy a compartirles un poco la experiencia de mi trabajo, de lo que hago con mis estudiantes cuando estábamos de manera presencial. Entonces, bueno. Entonces voy a empezar con que la metodología que yo ocupo como docente es una metodología participativa, una metodología de investigación-acción y también, como lo voy a mencionar más adelante, con herramientas de psicoterapia de Gestalt, porque es lo que me he formado en los últimos 7 años. Y bueno, cómo inicié un poco es porque de pronto llegué al COBACH y me encontré con que yo era una persona muy joven y que no tenía herramientas para trabajar con los jóvenes. Entonces busqué cómo formarme como docente y porque yo estudié psicología inicialmente. Entonces ahí llegué a una AC que es muy conocida en San Cristóbal, se llama Educreando, en colaboración con Ecosur, y de ahí copio esta primera herramienta, que es una herramienta de investigación-acción, que es básicamente empezar con el dibujo de las dos manos, mano izquierda, mano derecha, y con dos preguntas específicamente. La primera es, ¿cuáles son las prácticas educativas que se realizan en la escuela y te permiten adquirir un aprendizaje con sentido y significado en tu vida? Y en la mano derecha, ¿cuáles son aquellas prácticas que te dificultan o te impiden adquirir un aprendizaje en el aula? Y pongo y hago hincapié en acciones porque luego me ha pasado con las chicas y los chicos que en lugar de poner una acción ponen, ay, me gusta la clase de historia. Entonces sí les pongo específicamente que pongan una acción porque gustar no indica cuáles son aquellas actividades. Adelante, por favor. Y bueno, ¿cuáles han sido los resultados? Básicamente funcionan o los puedo agrupar en estos puntos que pongo acá. Las situaciones educativas que ellas y ellos encuentran con mayor sentido y significado es que puedan establecer un diálogo entre su profesor y ellos, ¿no? Porque muchas veces no lo existe, entonces esto le dan un valor muy importante. Que se puedan establecer vínculos afectivos con sus docentes dentro y fuera del aula. Entonces, la mayoría de ellos, a veces, cuando se les pregunta acerca de algún recuerdo del proceso de enseñanza-aprendizaje, curiosamente recuerdan más a aquellos con los que tuvieron
vínculo afectivo. Después, otro aspecto es que ellos puedan vincular la teoría con su vida cotidiana, lo que ellos están vivenciando como adolescentes. Y otra pregunta, otro aspecto es que el docente o la docente conteste con mucha paciencia a las preguntas que ellos hacen dentro del aula. Ahora, ¿cuáles son aquellas situaciones con poco sentido y significado? Pues son aquellas situaciones en donde el docente solamente se la pasa hablando en la clase, sin posibilidad de diálogo o de intercambio de ideas. Que dicten o también contestar el libro, porque muchas veces parece ser que en algunas materias o en algunas asignaturas solo les ponen a contestar el libro y bueno, eso no es algo que les genere mucho interés. Otra situación que les dificulta el aprendizaje es cuando tienen enojos por parte de sus docentes, cuando tienen dudas y entonces se las hacen y su docente se enoja. Y luego no contestan, además, algunas personas. Cuando hay pláticas también por parte de sus demás compañeras y compañeros que les impidan escuchar la clase, eso también es muy fuerte. Y cuando hay burlas, ya sea por parte del docente o por parte de los estudiantes, ante los comentarios que se hacen en relación a un determinado tema. Esto es muy importante para ellos y sobre todo en esta etapa de la adolescencia de sentir una burla, entonces pues eso hace que se desentiendan un poco de la clase. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, entonces, ¿cuál es la situación a mejorar? Pues es esto, generar un aprendizaje situado, como lo dicen, algunos autores como Frida Díaz, Maturana, uno de mis asesores de tesis que también escribe, Charles Keck, es esto, ¿no? Poder poner experiencias que involucren la emoción y la cognición. Y entonces también esto se pueda llevar a cabo, se ponga en una acción. Esto sería la práctica situada a través de emoción, cognición, y en mi caso yo le agrego lo psicocorporal, que es algo que yo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Podemos avanzar, por favor? Vale, entonces, un poco del contexto del plantel. Es un plantel grande, está ubicado en San Cristóbal de las Casas, y hay una sola dirección para el turno matutino y turno vespertino, y hay una subdirectora y subdirectora también por la mañana y por la tarde. Ahora estamos, bueno, a mí me gusta hacer énfasis de que estamos pues dirigidas por mujeres, las y los docentes, porque por muchos años, desde el 2006, creo que estoy yo ahí en el plantel 11, siempre ha habido una figura masculina como director y subdirector, y ahora pues empieza a haber más presencia femenina. La plantilla de docentes la conformamos alrededor de 63 personas, de las cuales solo 8 somos mujeres, y 60 personas están en el área administrativa. La población estudiantil más o menos del turno matutino es de 977 estudiantes, y la mayoría de las y los jóvenes que asisten en el turno matutino son de una clase social media, media baja. Y bueno, el COVACH cuenta con una infraestructura de 24 aulas, un auditorio, una sala de inglés tecnológica, un aula digital. Y bueno, recientemente se ha ampliado la cobertura a internet a casi toda la escuela, con algunas fallas, pero bueno, ahí andamos. Bueno, el ambiente laboral en nuestra institución es muy variado, es muy, muy, muy grande, entonces a veces es difícil poder hacer un proyecto en común. Sin embargo, tenemos algunas
hay varias y varios docentes que sí hacen un trabajo bastante comprometido con las y los jóvenes, y algunas academias, como las academias experimentales y la de matemáticas, hacen un trabajo más colegiado. El objetivo de la capacitación de la cual yo les voy a hablar, que es la de intervención educativa, es diseñar una propuesta educativa, creativa e innovadora a través de diversas metodologías de intervención, análisis y evaluación de los planes y programas de estudio que promuevan soluciones a situaciones que influyen en el logro de la educación obligatoria. Sin embargo, ahí yo quiero hacer un énfasis y detenerme un poquito en esta diapositiva, porque en realidad ese es el objetivo teórico, pero mi enfoque o el enfoque innovador está en que yo voy más al desarrollo de las competencias genéricas a través de esto que yo les había explicado antes, de cognición-emoción y lo psicocorporal. Entonces, por ejemplo, yo veo que parte de los objetivos es que se enfrenten a las dificultades, pero ¿cómo se pueden enfrentar mis estudiantes a las dificultades que se les presentan en su vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo realmente podemos identificar las emociones? Porque eso es parte de las competencias genéricas que se quieren desarrollar dentro del colegio de bachilleres. ¿Cómo puedo hacer para que mis estudiantes aprendan a desarrollar una escucha asertiva? ¿Cómo podemos enseñarles a nuestras estudiantes a ser autónomas o autónomos, ¿no? Pues la respuesta que yo doy ante estas preguntas es haciendo pequeños ensayos, o sea que el aula es un momento de experimentación y de ensayo. Es decir, se practica ahí en la clase para que fuera del aula puedan llevar a cabo este tipo de actividades. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en este sentido, para mí sería hacer una práctica situada, transversal, es decir, que realmente atraviese la vida, no solo es lo teórico, sino que llegue a través de diferentes áreas de la vida de la persona, no solo lo teórico, llegue esta teoría. Entonces, para mí sería vivenciar o encarnar en el cuerpo la teoría. Entonces, en este sentido, yo hago estas preguntas que tienen que ver con las competencias profesionales de la capacitación. ¿Cómo pueden detectar los problemas educativos si no les enseñamos a nuestras o a mis estudiantes, no les enseño a atravesar sus propios problemas en el aula? Porque en el aula los tienen, por supuesto, ¿no? ¿Cómo puede explicar mi estudiante que está en el área de la docencia o de trabajo con grupos y personas? ¿Cómo puede explicar las características de otras personas o de las estudiantes con quienes va a trabajar si no se conoce a sí misma o a sí mismo, ¿no? ¿Y cómo puede crear realmente una práctica innovadora o creativa si no hacemos estos pequeños estos pequeños ensayos en las clases? Entonces, aquí digo esto específicamente en mis clases lo que trato de hacer es una educación para la vida en donde se mezcle los contenidos teóricos, que haya un registro corporal, y aquí pongo un poquito lo de los tres cerebros, porque como lo estaba explicando la ponente del día de hoy, la doctora Loreta, nosotros tenemos un cerebro muy, muy antiguo, que es tenemos tres cerebros, pero de esos tres cerebros, como nosotros sabemos ya, los dos más antiguos son los que están ubicados en esta parte, que es el cerebro límbico y el reptiliano, y que es el que compartimos con las y los animales. Entonces, estos cerebros, como tienen millones y millones de años, pues son los que más fácil reaccionan. Entonces, ¿qué hay que hacer dentro del aula? Lo que hay que hacer dentro del aula es meter ejercicios que me permitan llegar a estos, porque el cerebro, nuestro cerebro racional, tiene mucho menos millones de años de existir.
afortunadamente lo tenemos. Y entonces lo que hay que hacer un poco desde lo que la propuesta de la doctora Loreta, pero también desde la neuropsicología, la neuroplasticidad, es poder encaminar ejercicios que puedan vincular la cuestión teórica con también estos cerebros. Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo podemos? La doctora Loreta hablaba, bueno, no aquí, pero en sus videos habla acerca de cómo crear nuevas carreteras desde en la neuroplasticidad se habla cómo creamos nuevos cables eléctricos dentro de nuestro cerebro. Pues los creamos, ahora sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Los creamos a partir de la, bueno, yo en mi caso en la clase, a partir de los postulados de la metodología participativa, desde la Gestalt, desde la neuropsicología, desde la bioenergética. Entonces, ¿qué hago al inicio de clases? Es que hago un perfil de grupo, ¿no? Entonces, es importante identificar a partir de este diagnóstico que yo hago del dibujo de las manos, tanto izquierda como derecha, pues identifico cómo vienen mis estudiantes, qué es lo que quieren hacer. Hay diversas técnicas, hay otra más que ocupo, que es quién soy, cuál es mi mayor miedo, cuál es mi mayor felicidad y cuáles son mis propósitos a corto plazo. Entonces, a partir de estas técnicas de perfil de grupo me permite conocerles, pero también lleva otro trasfondo, conocerse entre ellos, que ellos puedan realmente saber qué hay detrás de este compañero que han saludado tal vez durante un año, pero no saben qué es lo que él piensa, cómo se siente a través de las técnicas de perfil de grupo. Luego hacemos acuerdos grupales, es decir, que cosas que nos molesten, primero de manera individual, luego las hacen de manera por equipo, colaborativa, y entonces después las compartimos en plenario. Y bueno, todas mis clases tienen un inicio, como pues casi todos en la docencia, ¿no? Es inicio, desarrollo y cierre, pero este inicio está marcado por técnicas psicocorporales, ejercicios de gimnasia cerebral, técnica de mindfulness o danzas circulares, ¿no? Después de esto, vamos ya a la actividad, una actividad práctica que nos lleve después de realizarla a una reflexión teórica, ¿no? A veces también yo necesito que ellos sepan algo de la teoría, entonces yo les voy a socializar el tema antes o en esos momentos hago pequeños fragmentos de lo que quiero que ellos lean y sea que lo lean de manera individual o de manera grupal o antes de llegar a la clase, pero generalmente iniciamos desde un ejercicio práctico para luego llegar a la teoría. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, de ahí hacemos el cierre con una actividad metacognitiva. Entonces, ¿cómo se da esta metodología participativa humanista, Gestalt y de investigación-acción? Bueno, mis clases son en círculo. Bueno, siempre intentamos, algunos salones sí nos acomodamos bien, en otros no. Intento que no hayan dobles filas porque es importante que todas y todos nos veamos en círculo, el poder de tener ahora sí la presencia a través de la mirada, por eso no las dobles filas, pero bueno, a veces no se puede, dependiendo de la cantidad de estudiantes que haya. Y bueno, ya les había comentado del ejercicio práctico vivencial. Y bueno, esto de mover también la teoría desde el cuerpo es que podemos, para que las y los estudiantes realmente hay muchas maneras de aprender, pero desde donde yo lo veo es creando un nuevo registro corporal y eso sucede a través de una respiración. Es decir, que si yo estoy aprendiendo algo nuevo y lo llevo al cuerpo en ese momento haciendo una respiración más lenta, entonces yo le mando un registro, una información a mi cerebro de que hay algo que es importante y que se debe de guardar. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié en la corporalidad. En este caso, en algunas teorías del trauma, se trata mucho de trabajar de manera lenta
para que entonces se hagan movimientos suaves y lentos que permitan hacer, combinar la respiración con lo que yo estoy aprendiendo y estoy moviendo en mi cuerpo, y entonces así se guarda una nueva experiencia en mi cuerpo, en mi cerebro reptiliano y en mi cerebro límbico. Ahora, estos pequeños ensayos que hacemos de la psicocorporalidad, por ejemplo, tengo ahí también otra técnica de saludarse con el cuerpo y no con las manos, o como siempre nos saludamos con lo de besos. Esto hace que que ellos aprendan a conocerse. Es decir, que yo a mis estudiantes les hago mucho hincapié de que no es una técnica para que les guste en realidad, porque no es que yo quiero que te guste o no te guste la técnica. Lo que yo quiero es que esa técnica te lleve a una reflexión metacognitiva. Y entonces esa reflexión metacognitiva me va a llevar a eso que preguntaban hace rato, de cómo puedo, alguien por ahí de público preguntaba, cómo puedo hacer que mis estudiantes tengan confianza, ¿no? Porque se dice fácil, pero no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo? Haciendo pequeños ensayos ahí. A ver, ¿qué te pasa a ti con esta técnica? ¿Qué te pasa a ti cuando haces esto, no? Y entonces primero lo escriben de manera individual y luego lo comparten. Me queda una pregunta que hace, me queda un comentario que hace la doctora Loreta, de cómo que nosotros necesitamos aprender a identificar nuestras necesidades, y eso es lo que hacemos nosotros en el aula. Es decir, que yo no puedo hablar de las emociones si no las identifico primero en mi cuerpo. Y ahí después las preguntas que yo hago para este proceso metacognitivo sería que aprendí a nivel personal, también que aprendieron como docentes, que respondan qué es lo que ellos aprendieron, cómo lo podrían replicar, que hagan instrucciones de la actividad realizada y en qué momentos pueden volver a utilizar esa misma técnica, y sobre todo cuál es la relación de ese ejercicio realizado en la clase, cualquiera que hagamos, y la capacitación de desarrollo e implementación de la docencia. También otro aspecto muy importante que olvidé comentar antes del proceso metacognitivo es que esto de aprenderme los nombres de cada estudiante, porque eso es un vínculo que se establece con ellas y ellos. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo hago esto? También les doy el poder en la clase y yo estoy como observadora, es decir, que hay que elegir a un coordinador o coordinadora en cada clase. Hay una participación real en dos diferentes modalidades. Un estudiante o una estudiante lleva el registro de las personas que van a participar y esta persona habla y al terminar de participar dice el nombre de otro estudiante. ¿Qué estoy haciendo ahí? Claro que yo ahí la primera vez les cuesta un montón y hacen un registro, ahora sí que si hablamos en términos psicológicos, de que te puede llegar el cortisol, pero también es un ensayo para poder aprender y poner el cuerpo ahí y decir, no me va a pasar nada con que yo nombre a un compañero, porque va a llegar un momento en que se van a acabar los nombres de mis amigas y de mis amigos y voy a tener que nombrar a otro que... tal vez yo me voy a sentir mal, pero eso también lo reflexionamos. ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué no queremos nombrar al otro compañero? Bueno, estos son ejemplos de cómo poder llevar en realidad a la práctica estos ejercicios de conocerse y de confianza en sí mismas y en sí mismos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La que sigue. Bueno, esto es, perdón, ahí me voy a quedar con esta que está anteriormente. Si la podemos regresar. Este es un ejercicio de cierre metacognitivo que hacemos. Hacemos un abrazo de caracol en donde ellos, hay alguien que se queda al centro y todas las demás personas lo van enredando cuando nos éramos muy felices y nos podíamos abrazar. Ahora sí, la siguiente, por favor. Aquí esta es una foto de un momento en el que ellos hicieron también material educativo. Lo llevamos a replicar, a ensayar. A una escuela primaria que también manejan los huertos escolares, y entonces mis estudiantes armaron sus propios materiales educativos para replicarlos. Entonces esto es una foto de eso, y la siguiente también es una foto de otro
grupo que está trabajando con las y los niños. Y vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en el cierre metacognitivo, esto es parte de lo que ellos han reportado. He ido aprendiendo a perder un poquito el miedo a expresarme delante de mis compañeras y compañeros. Aprendí que las palabras no son la única manera de expresarme, sino que los gestos corporales expresan muchas cosas. Me atreví a salir de mi zona de confort al tener que trabajar con personas con las que regularmente no hago equipo. Aprendí que todas las personas tenemos diferentes, distintas perspectivas de las cosas y eso no significa que esté mal lo que alguien esté diciendo. La que sigue, por favor. En la actividad como guía educativa pude hacer una introspección acerca de mis fortalezas y debilidades como acompañante. Pude darme cuenta de que me cuesta ser creativo y soltarme ante las actividades novedosas. Pude darme cuenta que soy bastante controlador y sobreprotector cuando le estoy enseñando a alguien. Aprendí a conocerme mejor, cuáles son mis habilidades como acompañante educativo. La que sigue, por favor. Creo que ya es la última. Si le dan otro enter, viene la última participación que escribí. Ajá. Aprendí. Ah, mira, esta ya la tenía. Vale, entonces esta es una foto que ellos, no son mis estudiantes. Este es un taller que yo di en Saltillo, pero esta es una actividad que tiene que ver con el aprender a ser guías. Y bueno, quería compartirla. Y creo que es todo. Sí. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda una participación también bastante interesante. Yo estoy seguro que muchas y muchos compañeros docentes tomaron nota. Entonces es sentí pensando la práctica docente, ¿verdad? Exacto, no va con acento. Es una creación, no es una palabra que exista en español. Por eso no lleva el acento. Pero sé que se puede confundir, así que... No, pero qué bueno que nos hizo la aclaración desde el principio. Así es que muchísimas gracias. Vamos a checar si ustedes tuvieran alguna pregunta para nuestra participante que nos compartió precisamente esta práctica exitosa, sentipensando, que la verdad es un concepto bastante interesante, sentipensando la práctica docente. Por favor, la esperamos a través de las redes sociales. Vamos a checar en este instante precisamente si hay comentarios. Permítame un momento, por favor. Por lo pronto, les quiero recordar a todos ustedes que pueden checar en nuestras plataformas digitales, quedan arriba estos videos para que puedan revisarlos, escucharlos nuevamente con toda calma. Por favor, la esperamos a través de... Nos dicen por acá, muy interesante su ponencia, doctora, gracias por compartir. Nos dicen también por acá, muy buen tema, y muy buenas técnicas. Suele no alcanzarse esa meta en algunos centros educativos por áreas o por zonas, pero es importante trabajar todos estos esfuerzos. Nos dicen por acá también, gracias por compartir estas experiencias. Mientras puedo hacer una pregunta por aquí. Adelante, doctora, por favor. Sí, bueno, para la maestra Claudia... a mí me parece muy, muy importante el trabajo participativo en clase, todo esto que ella realiza para lograr mayor confianza en los estudiantes y sobre todo ser conscientes de su cuerpo. Hoy, porque lo dijo ella abiertamente mientras está exponiendo, cuando nos podíamos abrazar y cuando, porque ahí vemos las fotografías muy lindas con la participación de todas y todos los estudiantes, quiero preguntarle a la maestra Claudia cómo está trabajando, cómo está pensando que nos podemos abrazar virtualmente, porque definitivamente es muy, muy importante y precisamente por eso este concepto de sentipensando tiene que ver con pues, todas esas emociones, con todas esas necesidades de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, cómo está planteándose ella
a partir de este trabajo en el aula directo con los jóvenes y con las señoritas, cómo nos abrazamos en la virtualidad. Muchas gracias. Pues la verdad es que sí fue para mí un golpe muy duro la virtualidad con el trabajo que yo hago, porque lo trabajo mucho desde la práctica. Entonces, pues lo que hago es ir experimentando. Entonces, lo que yo hacía en el aula ahora lo hago virtualmente. Lo que me ha dado un poquito de dolor de cabeza es la red a veces de Meet, porque ahí he querido crear grupos, equipos para trabajar, y pues lo he hecho, pero me toma mucho tiempo. Entonces ya ahora hago una combinación de trabajar en Meet y luego en Zoom, porque en Zoom te los acomoda muy aleatoriamente y muy rápido. Y entonces lo que hago es que iniciamos con un ejercicio igual de respiración, y a veces lo hago yo y a veces cedo la palabra a ellos, es decir, que ellos sean los que lo hacen. Estoy consciente que si de por sí en el aula costaba, no es, o sea, sí lo hacían, pero habían unos así como que se ponen, cierran los ojos y hacen esto, ¿no? Entonces en la casa igual, pero yo creo en esto, entonces como yo lo creo, yo lo hago. Y habrá quienes tal vez sí lo hacen y quienes no lo hacen, pero bueno, lo intento. Este semestre que pasó hice algo que no había hecho en la clase de psicología, sobre todo con la neuroplasticidad, hice un ejercicio para hacer un cambio de hábito. Y entonces trabajamos con esto que más o menos la doctora Loreta estaba compartiendo, es decir, elijan un hábito que quieran cambiar, pero no lo vamos a hacer como órale, con toda la energía, no, de a poquito para que se amarre el hábito. Eso lo hacían, en teoría, pues los que lo hicieron, 3 días a la semana o 2, es decir, no sé, quiero leer más. Entonces algunos pusieron esto, y 2 días, 10 minutos, y el fin de semana era el espacio de una celebración, y una celebración era con lo que ellos eligieran, que no tienen que gastar, tomarse un té, ir al cine, si les daban permiso, o en su casa, elegir ropa que yo diga, hoy me estoy celebrando que me cumplí esta primera semana. Y bueno, fue sí como que ahí un poquito difícil, pero bueno, es un poquito lo que yo estoy haciendo. Este semestre mi idea es volver un poco más, porque sí he estado pensando cómo hacerlo, si volvemos de manera híbrida, ir creando algunas pequeñas actividades y luego de compartir. Lo que sí he hecho es esto de los nombres, lo hacemos. El abrazo no se puede, pero sí hacemos un poco eso, el reunirse en equipos. Y entonces mis estudiantes me han reportado que, pues que sí, de pronto fue como un shock porque no conocían al del otro grupo y de pronto se tuvieron que reunir ahí por el WhatsApp. Entonces ha sido bonito en ese sentido. Y perdón, voy a aprovechar para decir, es que estaba diciendo el compañero Efren que por ahí alguien dijo que esto es difícil de hacer. Yo pienso que no. Lo que sí es difícil de hacer con sinceridad es cumplir completamente con el programa de estudios de la materia. Eso es difícil. Yo muchas veces no lo logro cumplir, pero yo me doy por bien servida si logro hacer un ejercicio teórico práctico y que sé que eso les va a servir para la vida, para el día de mañana, para mis estudiantes. Privilegio eso a que teóricamente, a ver, abarquemos todo, porque yo pienso que en algún momento de su vida, yo creo en ellos, en algún momento, si ellos necesitan aprenderse el libro, se lo van a aprender, sí o sí, porque eso se hace yo sola y aquí. Pero estos ejercicios teórico-prácticos, la cosa es que una se atreva a hacerlos, y a veces lo más difícil es atreverse, eso es lo más, pero no es tan complicado. Y muchas gracias por escuchar. Al contrario, gracias, maestra. Tenemos otra pregunta. Nos dicen por acá, ¿por equipos los hace que hace que los alumnos se unan por fuera? Sí, primero digo que me partí la cabeza con el Meet, porque yo decía, nada, que lo quiero hacer yo, y sí lo hice el, además no quería usar Zoom porque yo sé, tengo muchos amigos que usan las redes alternativas, y me sugirieron Jitsi Meet, y sí funciona. Jitsi Meet hace lo mismo que Zoom, pero si tu conexión es muy mala, entonces ahí sí ya no. Entonces estás, no, profe, no nos podemos. Entonces ya, dije, voy a entrar al sistema. Además, estoy en el sistema. Y lo que hago es que en Meet te vienen unas aplicaciones y te dice cómo puedes organizar.
pero no alcanzo, con el número de estudiantes no alcanzo, sinceramente. Pero ¿qué hacíamos? Porque sí lo hacíamos, es que como yo los junto por WhatsApp en mi celular, entonces hasta por WhatsApp se reunían. Y yo lo que hacía era entrar en cada sala para escuchar qué es lo que están diciendo. Lo que pasa que toma más tiempo, eso sí, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y yo les pedía después, o sea, se me agotaba la cantidad de tiempo que yo hacía. Por ejemplo, en presencial es muy fácil decir 15 minutos y yo voy en cada equipo, pero en virtual no. Entonces iba en cada sala y cierro y abro, cierro y abro. Y en Zoom es mucho más fácil. Entonces, como ya descubrí que en Zoom es mucho más fácil. Entonces combino Meet y ellos, la verdad es que cuando son estudiantes muy comprometidos, que yo también los tengo, cuando no se podían comunicar ahí, se comunicaban por WhatsApp. Y me lo decían. Entonces, seguro que hay estudiantes que no lo hacen. Y luego, siempre va a ser así. Pero al menos mis estudiantes, cuando les pido que se reúnan, es más, ellos me dicen, profes, que a alguien no le funcionó la red, entonces nos reunimos por WhatsApp. Entonces sí se reúnen. Lo que pasa, lo que sí es que se buscan por la, por ejemplo, aquí si yo quiero, no sé, el número de teléfono de alguien, lo van pidiendo por ahí. Entonces ellos lo van pidiendo y ya hacen sus subgrupitos de WhatsApp. Perfecto. Pues le tenemos más comentarios, nos dicen por acá. Muy buenas propuestas. Tu práctica docente me parece plena de empatía y acompañamiento activo, muy digna de emular y gracias por compartir. Ay, qué bonito. No sé quién lo dijo, pero gracias. Sí, Gibran Ruiz Torres, uno de los docentes que está por acá. Ah, muchas gracias. Luis Enrique Calderón nos dice, gracias por compartir y esto me ayuda a reflexionar sobre lo que hago en mi plantel con todos mis alumnos. Sí, yo también, perdón, ahora ya voy a tomar el micrófono. Estaba pensando en la práctica del profesor Diego Berzaín, porque yo también utilizo los huertos, pero los utilizo dentro de la docencia como una herramienta didáctica para explicar los temas. Por ejemplo, si usa la metodología, quiero enseñar método científico. Entonces ellos empiezan haciendo una pregunta de investigación y al hacer la pregunta de investigación, por ejemplo, una pregunta, primero trabajamos la pregunta de investigación. Estoy tratando de recordar alguna de ellas. La lechuga crece en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, eso trabajamos al principio y luego lo llevamos a la práctica. Pero algo que sí creo que es diferente cuando es en un plantel más grande es que mis chicas y mis chicos de ciudad les gusta menos meter las manos en la tierra. Y eso me ha costado más que ponerlos a trabajar en grupo, pero bueno, lo hago y a veces, sinceramente me ha pasado que me ha tocado en una ocasión que sí lloré en mi clase, porque sí, yo llevo los huertos hace muchos años porque en Ecosur me enseñaron un poco esto, y entonces al inicio nadie creía en eso, me decían ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los huertos con la docencia? Y entonces yo un día ya cansada de que no podía más, me puse a llorar ahí, les dije, no sé por qué hago las cosas diferentes. Sí, me lleva a muchos conflictos y me han tirado dos veces los huertos que he hecho en el aula, digo en el COACH 11, porque se necesitaba ampliar el estacionamiento. Entonces yo sé, y por lo que escuché de los compañeros, yo sé lo difícil que es, pero cuando una tiene ganas, ahí lo hace. Ya ahora ya los hacemos en huacales, ya aprendí que no los voy a poner a trabajar porque no les gusta. Entonces ya lo hacemos en estas rejas de donde viene la fruta. Pero es que una tenga la gana de hacerlo y salir al sol y eso. Y yo, afortunadamente, yo creo que habemos muchas y muchos docentes que sí tenemos esas ganas. Entonces, se hace. Claro que sí, totalmente de acuerdo con usted. Por acá nos dice el maestro Víctor Manuel Vázquez, coincido en el avance del programa. La prioridad también es lo que ellos piensan y cómo se sienten, además de que se debe aplicar lo teórico práctico. Gracias. No sé si alguien tuviera alguna pregunta más para que se la hagamos llegar precisamente a nuestra participante y ponente con esta práctica, Sentí Pensando, la práctica docente, a la maestra Claudia. Si no, estaríamos cerrando con eso las participaciones del día de hoy. A mí me gustaría agregar en el caso
tanto de la maestra Claudia como del maestro Diego y de la maestra Norma. Algo dijo el maestro Diego muy, muy importante. Al final, él se puso a agradecer. Agradecer al director, agradecer al personal, agradecer la colaboración de otras personas que intervinieron de una o de otra forma. Y eso me permite señalar que para cualquier proyecto de esta naturaleza, donde estemos innovando, se requiere forzosamente del entendimiento, de la corresponsabilidad del líder académico en el plantel. Entonces, es muy, muy importante, yo se lo he reiterado a los directores y a las directoras en los planteles, que su responsabilidad y su liderazgo es muy importante. Desafortunadamente, muchas veces el área administrativa está muy metida en el cumplimiento de estas labores en ese corte, y a veces todo este bagaje y toda esta academia, todo este trabajo académico no se atiende o no se apoya como es debido. Entonces, a mí me parece muy, muy importante que se haga, que veamos en estos dos ejemplos, en estas dos evidencias, cómo es posible hacerlo. Yo felicito muchísimo, muchísimo a los tres profesores, profesoras que el día de hoy estuvieron compartiendo con nosotros sus experiencias. De verdad, muchas gracias y felicidades por este trabajo. Ahora que la escuché, directora, quiero decir algo, que no, ahora que estoy públicamente. La verdad es que yo he tenido que estudiar un montón, ya ahora ya estoy cansada, ¿no?, de estudiar, pero dentro de eso, cuando algunas personas a veces nos quejamos en el trabajo, ¿no? Pero yo puedo decirlo, lo he dicho también personalmente, el ingeniero Zambrano fue uno de mis directores, y siempre que pedí permiso para formarme, porque desgraciadamente dentro del COVACH hay que asistir a las clases, pero yo siempre he tenido ese apoyo, o sea, mis jefes me han apoyado, o sea, que la cosa es que una vaya y diga para qué es, ¿no? Si yo voy desde un principio diciendo no me van a dar permiso, quizá no me van a dar permiso, pero en dos ocasiones yo he terminado mi formación de psicoterapeuta Gestalt y eso lo aplico con mis estudiantes porque yo he ido y he hablado con mis jefes y con cada una, y ahora mi jefa, ¿no? Tengo jefas. Cuando hablo y les digo necesito esto, ellos me apoyan y a veces sin... Pero tenemos que pedirlo pues también, ¿no? Porque a veces no lo pedimos, queremos como que llegue solito el permiso. O si me quiero reunir para hacer, por ejemplo, a veces hacemos algunas cosas con los de experimentales para relacionar lo de los huertos escolares, pues voy y le digo a la directora o al director y sí me lo dan. Yo, en mi experiencia, sí lo he tenido. Entonces yo lo agradezco mucho. Sin el apoyo de mis jefes y mis jefas, no habría sido posible que yo siguiera dentro del Colegio de Bachilleres. Y yo estoy acá y ahora estoy mucho más formada gracias a esos permisos. Se los agradezco mucho. Gracias, maestra. Al contrario, gracias por compartir. Gracias también a la doctora Nancy por esta interacción, sin duda, con estos mensajes importantes. El maestro Diego Berzaín quiere participar. Le cedemos tantito el micrófono, si son tan amables. Adelante, maestro Diego. Muchísimas gracias. Hay una frase muy importante de Mario Benedetti, perdón, que dice de la siguiente forma. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fricción cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Y eso es precisamente tiene que ver con la sistematización de prácticas innovadoras. Es decir, si yo me estoy quejando todo el tiempo de que estoy realizando una propuesta, ya lo he hecho antes en mi plantel, pero no lo doy a conocer, no lo comparto, entonces una regla básica del autor Oscar Jara recomienda que a través de cinco pasos muy importantes y muy sencillos, yo como docente puedo sistematizar mi práctica innovadora, yo como estudiante puedo aterrizar el senti pensante de mis emociones a través de lo siguiente. El primer punto menciona es el punto de partida y es hablar sobre la experiencia, atreverse a redactar si yo quiero o a expresar de manera oral. El segundo punto que nos menciona el autor Oscar Jara es formular un plan de sistematización.
y esto tiene que ver con qué me voy a permitir yo redactar, narrar, describir de mi experiencia educativa o de mi experiencia como estudiante. ¿Sí? El punto número 3, menciona el autor Oscar Jara, es recuperación del proceso vivido, es decir, qué recuerdos, qué emociones, qué semblanzas me generan la práctica educativa que estoy ejecutando, o más bien las emociones que estoy generando en este momento, lo que estoy pensando, ¿sí? ¿Qué me genera? Es el punto número 3. El punto número 4 es muy importante, es la reflexión de fondo, es decir, con eso que yo expresé, con eso que yo redacté, con eso que yo sistematicé, con eso, que yo narré, ¿sí? Entonces, ejecuto la pregunta, ¿sí?, detonante, ¿sí?, que me haga reflexionar realmente si estoy haciendo bien las cosas, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, hacia dónde van mis objetivos y van alineados, y de eso que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, qué puedo mejorar y qué puedo compartir y cómo lo voy a compartir. Y entonces llegamos al punto número 5, que es esto exactamente lo que estamos haciendo hoy, es los puntos de llegada, los puntos de reflexión en la cual yo de manera individual comparto, ¿sí?, ante la audiencia, ante mis compañeros, ante los estudiantes, qué es lo que he hecho y cómo lo he hecho, ¿sí? Y ya queda de cada uno de nosotros aterrizarlo a nuestros planteles, a nuestros contextos, y no precisamente tiene que ser un huerto escolar o algo de sentipensante, sino otra práctica que sea innovadora de acuerdo al contexto. ¿Para qué? Para proponer, para generar recomendaciones. Pero el primer paso, sin duda, es atreverse en el punto de partida, como lo menciona el autor Oscar Jara. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro, gracias por esta aportación, que estamos precisamente ya en este proceso de retroalimentación del segundo foro virtual de prácticas innovadoras. Quiero aprovechar también para hacer un agradecimiento especial, que debió haber sido después de terminar la conferencia magistral el día de hoy, a la maestra Araceli Reina, porque ella fungió como traductora, también o asistente de traducción durante la ponencia hace un instante. Maestra Araceli, buenas tardes, qué gusto saludarla, gracias. Buenas tardes, gracias. Una maestra muy querida, gracias por apoyarnos también con este proceso. Gracias, muy importante, gracias. Y bueno, pues sin duda los comentarios siguen llegando de muchísima felicitación. Hay un comentario que me agrada mucho y vamos a compartir con ustedes. Dice, es importante el cambio de actitud entre todos. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Agotar al programa al 100% o formar alumnos satisfechos con sus logros? Y sin duda esto se sistematiza o se reduce en trabajar la felicidad en las aulas, y en esta ocasión obviamente en las aulas virtuales por la situación de la pandemia en la que todos nos estamos cuidando. Así es que muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar, si les parece bien, esta primera jornada o primer día de actividades del segundo foro de actividades prácticas innovadoras, perdón. Y vamos a escuchar un mensaje de cierre y despedida, si les parece bien, a cargo de la directora general del COVACH, la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, que ya nos adelantaba hace unos instantes algo de eso. Adelante, doctora, por favor. Sí, efectivamente, ya me había yo adelantado, pero reitero la felicitación a los ponentes de hoy, y bueno, invitar a todo el público, a todos los docentes de COVACH, orientadores, directivos, a estar atentos en los días subsecuentes para escuchar todas estas prácticas innovadoras, para escuchar de qué manera podemos mejorar, incidir en nuestros estudiantes para que descubran su necesidad de aprendizaje. Yo creo que eso es lo primordial, y que vayamos encaminándonos cada vez más a este trabajo transversal, interdisciplinar, tan necesario. Precisamente por eso, esto que comentan sobre la cantidad de contenidos en los programas, ahora con este tiempo de pandemia se han determinado ya una serie de contenidos básicos, se han elegido estos contenidos que es con los que tenemos que trabajar, y yo creo que en la medida en que nuestra práctica sea más interdisciplinar, podemos reducir, digamos, en tiempo, no en calidad, podemos reducir este esfuerzo, encaminarlo precisamente a hacer este vínculo entre la teoría y la práctica. Entonces, creo yo que tenemos mucho camino que recorrer, pero estoy segura
que con los profesores y las profesoras del Colegio de Bachilleres de Chiapas lo vamos a lograr. Vamos en el camino correcto. Muchas felicidades a todas y a todos. Gracias, doctora. Sin duda un mensaje bastante importante y emotivo. Y como usted bien nos adelanta, estamos todos cordialmente invitados para las actividades dentro de este segundo foro virtual Prácticas Innovadoras. Tendremos sesiones el día de mañana, miércoles, jueves y viernes. Los esperamos el día de mañana con prácticas también muy importantes, todas exitosas. Mañana estaremos sesionando a las 10 de la mañana por estas mismas plataformas digitales o redes sociales. El 12 de agosto también a las 10 de la mañana y, primero Dios, el 13 de agosto también a las 10 de la mañana. Así es que esperamos contar con todos ustedes con esta participación tan nutrida. Pueden compartirla en redes sociales. Quedan aquí vigentes los videos para que puedan revisarlos con calma. A veces no nos da tiempo de anotar todo, nos quedamos con duda o con inquietud. Podemos revisarlos con calma porque quedan ahí fijos tanto en el canal de YouTube como en la plataforma de Facebook, y pueden compartirlas también con más docentes que no hayan tenido la oportunidad de estar en vivo, pero queda por supuesto ahí para el alcance de todas y todos ustedes. Gracias, queremos agradecer a todas y a cada una de ustedes, por supuesto a nuestra directora general por haber impulsado esta actividad, al cuerpo directivo, a la dirección académica, a la subdirección académica, al departamento de formación y seguimiento a la academia, a nuestra ponente magistral el día de hoy, y además a nuestros ponentes docentes con estas prácticas innovadoras exitosas. Gracias a todos por sus comentarios. Hay muchísimos saludos de muchísimos planteles y coordinaciones. Gracias, no nos va a dar tiempo de leerlos a todos, pero siempre estamos muy pendientes por ahí. Así es que muchísimas gracias. Si están de acuerdo, les mandamos un abrazo a la distancia. Si nos permiten, producción, vamos a compartir una postal ahí para que vean que todos estamos conectados, muy emocionados el día de hoy también. Y podemos compartir esta excelente noticia con los medios de comunicación, porque el Colegio de Bachilleres de Chiapas sigue trabajando con muchísima entrega y con muchísimo corazón en el marco también de nuestro 43 aniversario y sobre todo con tantas actividades que van a incidir en nuestras y nuestros estudiantes. Así es que todos saludamos, prendemos nuestra camarita y seguramente nos van a poder ver a todos en esta transmisión. Así es que muchísimas gracias. A nombre de toda la familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas, gracias por habernos acompañado, a las coordinadoras y coordinadores de zona que también están muy pendientes impulsando esta actividad en cada una de sus regiones, gracias. Y nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, mañana a las 10 de la mañana. Por lo pronto, gracias por su compañía, sigan disfrutando del resto de la tarde, pues de este martes, como ustedes ya saben y como tiene que ser, de la mejor manera. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you.